Ya podemos cerrar esto. Y directamente a sumonear, ¿eh? Y directamente a sumonear. Un saludo, Alvarito, ¿cómo estás? Ni me espero, no me espero nada. No me espero nada, que si me espero me descaliento. Si me espero me descaliento, dame las cartas. Que no me das personaje, dame las cartas, pum. Dos endeavors y 10 tirales, ¿está bien? Está muy bien. Dámelas. 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 Dame una. Ya no te pido dos, dame una. Dame una, por favor. No te pido dos. Dame una. ¡Pa! ¡Pum! ¡Una! Chupada. ¿Está la buena? Creo que sí. Vas a seguir llorando de que no tienes suerte. Que solo me pasan cartas. No me vale. Que alguien haga algo. No podía salir de la mala, ¿no? ¡Mosca! Atención, servicio de limpieza, agua se fregona por el chat de café. Te voy a hacer refund de los subis. No, por favor. Os pido por favor que no lo hagáis. Hola, buenas, vengo del vídeo. Hola. Me tocó a mí, ¿esa era la buena o la mala? Esta es la buena. O sea, a ver, las dos son muy buenas. Pero esta es un daño más situacional, más fuerte, maybe. Podríamos decirlo así. Aunque son las dos muy buenas. Por eso no te tienes que preocupar. Son las dos muy buenas. La defensa de tener como el inter y el juego de pesado. Muchas gracias, Harry, de verdad. Muchas gracias. Me estoy asando de calor. Muchas gracias por ese prime, mi niño. Mira cómo empujamos la puerta. ¿Cuántos somos? 51 y de los suyos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 de 51. ¡Vamos para allá, mi gente! ¡Joder, sí! Eso es el chat de la guild. En todo caso, está insultando a la guild. Sí, ya lo sé. En el chat de la drill también había soltado algún detallito. Pero vamos, que no quiero ese tipo de comentarios. ¿Por qué voy con Endeavor? No lo sé. Pero voy con Endeavor. ¿Por qué? Porque soy puto gilipollas. Y aquí me quedo. ¿Prefieres a Stain o Shigaraki? Yo Stain. Stain me mola mucho, tío. ¿Crees que sería una buena idea crear una alianza? Si tienes comunidad para hacerlo, sí. A ver, puedes crear una alianza y publicitarla por aquí. Que con suerte te entra alguien. Pero es complicado. Tened en cuenta que en las alianzas no puede entrar gente que no sea de tu mismo servidor. Y eso es una putada. ¿Cuándo saldrá Shigaraki? El próximo yo creo que es Stain. Stain, lo sigo pensando. Sí, aquí me quedo hasta que venga alguien a retarme. Si me reta, me quita el punto. O sea, en sí el modo de juego es que premia a la gente que más jugadores. O sea, a la guild que más jugadores tenga. Aparte de que va a regular el modo, ¿no? Pero tener a más jugadores influye. Porque puedes cubrir los puntos más rápido y tienes más ataques. No pelas con nadie. Si nadie viene a atacarme, no me pego con nadie. Literal. Si nadie viene a atacarme, no me pego con nadie. Esos dos que están corriendo ahí, creo que están atacando. O sea, os están pegando, ¿ves? Se ha muerto este. Ni una entra estas movidas. Es que es el problema. O sea, yo os lo he dicho muchas veces. Lo mejor es coger un grupo de gente que haga comunidad y que participe en este tipo de cosas. Si no, chinchun.
Chorly, una derrota más y a la puta calle. Y es por tiempo. El primer grupo que llegue a 2400 puntos gana la partida. Lo que hay que coger son, o sea, cada uno de los puntos. Mira, por ejemplo, la Train Station la están controlando más ellos, porque el punto más importante es el central. El punto central es el que más puntos da. A ver si lo pone por aquí. No. No. No sé dónde lo ponía, pero el punto aquí. Bueno, no, no lo sé, no lo pone. El punto central es el que más puntos da. Aquí está. Entonces tú tienes que coger los puntos más importantes. Y los sites suelen ser para la gente que no está tan, tan tocha. Yo siempre me vengo aquí. Pero básicamente, pues bueno, no me suelen atacar mucho. Entonces tienes que controlar los puntos y esto aumenta el porcentaje de puntos que vas consiguiendo. Y ya está. Y no hay mucho más. Entonces, el hecho de eso, de que ellos son más, pues mira. O sea, de que nosotros somos más, pues básicamente dominamos prácticamente todo el mapa. Es mejor pelear porque te dan moneditas, ¿en serio? No sé, yo me vengo siempre aquí y nadie viene a pegarme nunca. Mi alianza está muerta. Nosotros estamos dominando el servidor. En unos meses tendremos carta 5 o 6 estrellas simplemente por jugar una... Bueno, a la semana, ¿no? Sería a la semana. Obviamente nosotros no somos las personas más guales del mundo, pero sí que somos comprometidos y entramos muchos. Entonces, pues bueno, el hecho de que haya gente en las guilds rivales que se haya gastado 3.000, 4.000 pavos, que eso lo hemos visto ya, pues da igual, porque no tienen gente para cubrir los puntos. No vale, usáis hacks, que lo sé yo. Sí, ¿verdad? Como el otro día. El otro día ataqué un tío. No, miento, me puse aquí, me atacaron. Le pegaba, no le bajaba la vida. Volví otra vez, le pegué, no le bajaba la vida. En ningún básico, me cabré muchísimo. Es que normalmente dominamos. Normalmente pillamos todos los puntos. Todos. Nah, es dominancia. Sí, sí, tenemos gente tocha. Sí, sí, yo sé que tenemos gente tocha. ¡Bro, Chorly! No, este tipo de cosas no, tío. Antes nos ha dicho paella, no sé qué. Que me digan lo que quieran, tío. Tobito. Muchas gracias por el follow. Que ponga la M palabra, dice. No quiero tonterías, tío. Mira, este ya ni quiere pegarse. Está buscando a alguien asequible. ¿Me pegará a mí? No sé qué está haciendo. No está ni pidiendo peleas. Igual está bug. No lo sé. Bueno, queda igual. Aquí vamos a ganar. Que te calles, torre de pisa. Se quedó bugueado. No me sale nadie. Pasa mucho. I'm bug. I can see any player. Mbappé al Madrid. Sois una panda de retrasados. O sea, no sé si estáis por aquí, pero sois una panda de retrasados. Sois todos gilipollas. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres, Mario? Abre el All Might. Sí, ahora lo abro, ahora lo abro. ¡Dios, MVP! ¡Un Endeavor! Bueno, pues ya está. Pues ya hemos jugado. ¿Habéis visto? Calidad de gameplay. ¿Qué os ha parecido? Me queman las manos. Alliance, Open, Alliance, Start Training, pum, 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 pum. Está guapo el Endeavor. Endeavor ahora está bien. A ver, ya estaba bien. Lo que pasa es que ahora pega más. Que encima, pues bueno, eso es mejor. Y el Betis gana.
¿Qué cosa más aburrida? Si es que no plantean retos. Nadie se enfrenta a nosotros. Es que, de nuevo, aparte de que tenemos jugadores que van gordos, es que no hay nadie que sea tan sacrificada o tan comprometida como nuestra guild. No hay nadie. Si es que en todas las guild wars que hemos participado, la mayor cantidad de gente que nos han puesto en contra han sido 16. Cuando nosotros somos mínimo 30 siempre. Que somos el doble de personas. Es que no... Si no nos palan tan cara, pues ya está. ¡Charlie! Puto bobo, ¿eh? No me ha gustado, ¿eh? No hay que tenga líder en busca de gente que tiene... No hay que tenga el líder busca gente que tiene el Betis, eso es verdad, ¿eh? Nos han llamado paelleros. Pero da igual, gente. No os pongáis así. No os peleéis. Y muchas gracias por la raid, Chordi. Yo defiendo a los míos y a mi país.